mi gente, bendiciones para todos. Muchos saludos donde quiera que se encuentren. Espero que estén todos bien. El que no esté suscrito al canal, mi gente, lo invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, ustedes saben que le hicimos el recorrido de los pinos de Guachupita. Recuerden que yo le dije que le iba a presentar también, iba a hacer un recorrido del lado de los edificios de Guachupita, por donde está, le dicen el Bronx, los gemelos, por ahí, en par de callecitas, es verdad. Entonces yo hoy quiero darle ese recorrido, mi gente. Espero que lo disfruten mucho. Y no se olviden darle mucho like y comentar sobre este recorrido. Así que, mi gente, vamos a comenzar, vamos a entrar por la calle de los gemelos, donde le dicen los gemelos, mi gente. Así que ya ustedes saben, vamos allá. Mucho like, comenten y compartan este video también, que hay muchas personas que quieren conocer los barrios. Vamos allá. Vamos a entrar. Entramos, me la paré los motoristas. Aquí estamos, esto es lo famoso por aquí, lo que dicen los gemelos. Esto es los gemelos de Guachupita, mi gente. Miren, esto por aquí empezó. Un solo colmado. O sea, un solo establecimiento de bebida donde se compartía mucho, pero ya esto lo han llenado de lado y lado. Por aquí uno pasa un sábado y uno no, en verdad uno no encuentra por dónde cruzar. Porque esto por aquí se pone, ya tú sabes, encendido de gente. No se me aparece tanta gente aquí los fines de semana. Por esto se pone, mi gente, full. Tú entras a ver también carro alta gama también. Ustedes ven aquí los fines de semana. Se quedan atrás con eso y la fila de motores, que eso no se queda. Muchos motores, ¿eh? Fila de motores aquí en los gemelos. Ustedes ven toda esta zona para acá, ¿eh? Yo espero que le den mucho like, mi gente, a estos recorridos, a los guachupiteros que están fuera de aquí, de su bloque, que yo sé que le va a encantar que yo le esté presentando su barrio. Esto es, gente, esto es el Bronx por aquí, esto es el Bronx de Guachupita, esta área. Miren bien. Ahora esto por aquí es muy caliente esta zona por aquí. Por aquí era que, bueno, por aquí fue, gente, en esta área, por aquí fue que quitaron a alias Pilón, el rey de jarro sucio de Guachupita. En esta zona fue que lo quitaron, fue que le dieron piso. Otros menores de aquí de Guachupita le dieron piso para que tengan problemas. Y él subió para acá. Ustedes saben, como era Pilón, él subió para acá y aquí le dieron piso. Porque el chamaquito, en verdad, el chamaquito la tenía, Pilón la tenía, ¿verdad? Él la aprendía bien. Pero ustedes saben que a veces, por más guapo que uno sea, cuando se tira para un bloque ajeno, ustedes saben que lo que, ¿verdad? Ustedes saben que lo que no es lo mismo. Y aquí también hay muchos rabiosos. Ahí está la policía. La policía, ve, estamos aquí en Guachupita, en el Bronx de Guachupita. Muchos personajes también aquí uno encuentra, muchos personajes. Ustedes ven, ustedes saben de esos personajes que son. Hay un meneo raro, mi gente, aquí en esta zona. Muchos policías, yo veo a los policías como, sí, como ustedes saben, como moca. Hay un
meneo raro aquí en Guachupita, mi gente. Hoy, aquí en el Bronx. Estoy calentón aquí, estoy bien calentón. Aquí se han salido muchos chupi. Eliezer también. Era de aquí. Eliezer, ustedes lo han escuchado mencionar ya. Por aquí. Ya mencionaba Eliezer, que era el enemigo más fuerte que tenía Van Troy. Y aquí era Eliezer, que fue también, le dieron de baja también, no aquí, sino en los Estados Unidos, gente. Toda esta zona por aquí, ustedes ven, miren para allá. Ah, por una calle sin salida, miren, lo ven. Gente, démele mucho like a estos recorridos. Como yo le dije que yo le voy a subir, o le estoy subiendo, ustedes se han dado cuenta que yo le estoy subiendo un video de historia y un video de recorrido, ustedes saben, para que no cansarlo. Y le vamos a seguir, aparte de los recorridos, también le vamos a dar otros tipos de videos, porque queremos variarle los contenidos al público para que no se cansen de una sola, de un solo contenido. Ustedes saben, ya comenzamos con los recorridos. Con este mandato. Ahí tenemos una. Gloria a Dios. Hermano, que sabemos que estamos aquí. Algo preparados, cristiano ahí. Para decirle al mundo que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo salva. Como le digo siempre, en estos barrios, son barrios calentones, fuertes. Salen mucha gente con sobre, muchos tigres, muchas personas con sobrenombre a nivel de delictivo, pero también hay muchas personas también buenas, mi gente, también. Bien, hay muchas personas buenas, como en todos lados. Ah, que tiene el barrio, tiene su sonido, como caliente, todos los barrios, tiene su sonido como caliente, pero también hay gente buena, mucha gente humilde también. Te ayudan si te necesitas, si tú lo necesitas. Pero es picante, sí, un barrio picante, miren aquí, el Bronx de Guachupita. Gente, ustedes están mirando, les estoy presentando para que vean. Wow, gente. Esto está chicle. Seguiré presentando, mi gente, todo esto. Pero para allá atrás, atrás de esos edificios, para allá, hay unos barrancones también, igual que Arroz Sucio, así mismo. Donde está la cañada. Esa cañada es también que divide Guachupita, divide el 27 de febrero. Que ellos han tenido mucho enfrentamiento entre Guachupita y el 27 de febrero, han tenido mucho problema por punto de sustancia prohibida. Ellos han tenido mucho problema, ha habido muertos de aquí y también de allá del 27, mi gente, muchos muertos también. Lo divide en la caña para allá atrás está el 27, o sea, está la caña, y entonces cruzando la caña está el 27 de febrero, mi gente. También un barrio caliente también, y ahí ha salido mucha bandita también. Miren allá, miren. Pero ustedes ven allá. Allá donde está esa casita, es hasta el 27. Ya eso es el 27 de ese lado. Lo copiaron, ¿verdad? Y eso, mire, lo divide la cañada. Nada más la cañada divide eso. Allá. Mi gente, no olviden darle mucho like a estos videos, ¿oyeron? Mucho like. Aquí están los chamaquitos jugando basquetbol también, mi gente.
esa muralla también. Mucho like. Estos recorridos siguen, mi gente. Mientras más me apoyen en los recorridos, más duro le doy a estos contenidos, mi gente. Más duro le doy, entre más me apoyen. Sí, ya, ok, vamos a presentarle ese lado para allá abajo ya, porque yo pasé por ahí y no quiero pasar de nuevo. Por ahí, porque ustedes saben otra cosa, mi gente, que si ven un vehículo pasando, nada más en los barrios, en cualquier lugar, si un vehículo pasa mucho, ustedes saben que se ponen loca, ¿verdad? Entonces ya yo pasé por ahí, ya ustedes vieron por donde era. Sigo por aquí. Seguimos por aquí, ustedes saben. Esta área son casas. Aquí hay muchos personajes también, mi gente, porque vean otras cosas, mi gente, que muchas veces uno está equivocado, porque a veces también otra cosa, que a veces uno le hace entrevista a personas y la gente comenta, ya que son viciosos, que esto y que el otro, no le haga entrevista a esa gente es lo que son viciosos, pero ustedes no saben algo, que esa gente, eso vicioso, no sé si me entienden, me van a entender mucho, esos viciosos son los que tienen la real historia, que han pasado de todo, mi gente, han pasado toda. A veces se reconcilian en usar vicios para poder aguantar lo que han pasado. Eso es lo que pasa, mi gente. Esa gente, ustedes ven así, esa gente tiene un pasado, miren, un pasado fuerte, mi gente, tiene, en verdad, un pasado fuerte, fuerte, que han tenido, han vivido una vida difícil, le ha tocado vivir, ustedes saben, muchos no son aceptados por la sociedad, y esas cosas. Eso es lo que pasa con ese tipo de gente. Por eso ese tipo de gente tiene mucha historia. Bien, eso es lo que pasa, mi gente. Pero nada, mucho like, mi gente. Estamos en el Bron. Vemos un hombre haciendo una seña ahí, en el motor. No sé por qué hizo esa seña. ¿Será que vio la cámara? Por ahí atrás me ha metido yo, por ahí atrás, callejones, por ahí. Ahí en esos callejones, ustedes ven, para allá atrás me metí yo una vez. Bueno, ahí está el contenido, yo entré a hacer un contenido ahí a unos chamacos ahí del Bron. Que le dicen ni que los morenos del Bron. Estamos aquí, mi gente. Miren, ustedes ven, miren ese dedo ahí dando like también. Ustedes lo están viendo, mírenlo ahí. Movimiento todo pulmón, Alexander, el diputado, así mismo, mucho like, mi gente, denmele mucho like, a ver, miren cómo se ve esa casita para allá arriba, y otra esa casa, porque son casas, no son casas de que están malas, ¿sí? Porque no es tan grande, mi gente. Esto no es tan grande. Esto es pequeño. Ya yo pasé por esa calle ahí. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que es. Mi gente, pero en verdad esto se pone aquí, se pone bacano los fines de semana. Que lo que se nos cabe, ahí tienen la guaguita vendiendo fruta, mango, zapote, lechosa, melón, cereza, banana, piña,
Parece el Bron esto, ¿verdad? ¿Verdad, mi gente? No, que los edificios son diferentes. Por eso le dicen el Bron también. Creo yo que por eso, yo no sé. No sé si es verdad que por eso. Vamos a entrar aquí también. Mi gente, yo le voy narrando un poco también, porque hubo un recorrido que yo no dije nada, me quedé callado. El recorrido que yo hice en Villa Duarte, y hubo uno que me comentó ahí, Guille, pero viste algo, está muy callado. Me pasa que en verdad yo no sé mucho qué decir de ese barrio de para allá, en verdad. Por eso estaba dándole el recorrido así, callado. En verdad yo no sé mucho de ese barrio de Villa Duarte. Pero de aquí de Guachupita yo sé más o menos, porque somos vecinos. Somos vecinos. O éramos vecinos cuando yo vivía en los Guandules. Vamos a esperar a que cruce este carro. Seguimos en Guachupita, Otra canchita y aquí, por lo menos, un parquecito también hay bien bonito. Vamos a salir a la calle, a la principal. Salimos a la principal, en cuanto motores, los motoconchos, talleres también, repuestos, motores. Bueno, salimos a la calle, mi gente, la principal. Ya ustedes la conocen, ¿verdad? Porque ustedes la vieron en el recorrido anterior de Los Pinos, que yo pasé por aquí. Pero tuve que salir obligado. Voy a esperar que esa doña cruce. Esa doña está media día. Esa misma es la calle principal. Entonces, vamos a doblarle uno para arriba para entrar. Yo le estoy mostrando, mi gente, donde yo puedo entrar en el carro. Porque, aparte de lo... bueno, donde yo le enseñé que divide 27, o sea, Guachupita y el 27. Eso es una favela también para allá. ¿Bien? Pero para allá no se puede entrar en el carro. Pero es una favela. Una favela grandísima que se cruza también ahí, por ahí se cruza la Loma del Chivo también, que pertenece al barrio 27 de febrero. Vamos a doblar aquí. Ahí está el pana lavando su motor. Allá arriba, para en esa casa, para allá arriba, eso ya, allá arriba, ya es el María Auxiliadora. ¿María Auxiliadora? Sí, María Auxiliadora, allá arriba. Pero por ahí no se sube en carro. Ya son para subir para allá, miren cómo es, escalones, se suben en escaloncitos que suben para allá.
los callejones, pero un carro no. Mírenle, pero denle mucho like, a estos recorridos, mi gente, porque quiero seguir dándole los recorridos y todavía faltan muchos recorridos. Pero de eso depende de ustedes también. Eso depende del apoyo que ustedes me le den a los recorridos. Que yo me sienta activo con ganas de hacerle esos recorridos, viendo su apoyo, viendo esos likes y esas cosas que ustedes me den. Si ustedes dan mucho like, yo, vamos, la gente está apoyando este contenido, vamos a seguirle dando estos contenidos. Que hay muchas personas que quieren conocer los barrios, estos barrios así, barrios que tienen su sonido en el mundo entero, y en verdad estos barrios tienen sonido en el mundo entero, guillao de loco, porque ustedes saben que en estos barrios han pasado muchas cosas han pasado. Muchas cosas como pasado, mucha muerte, mucha cosa fea, en verdad. Han salido muchos tigres, muchos delincuentes, como le dije, vuelvo y le digo, con sobrenombre, que se han vuelto famosos en el mundo. Troy, hay mucho, han salido muchos, verdad. En los barrios salen muchos tigres, muchas personas con sobrenombre a nivel delictivo. Y eso es lo que pasa. Ya ustedes saben, seguimos. Mucho like y comenten, mi gente. Esto es Guille TV en recorrido. Vamos a subir por aquí, mi gente, a ver. Pues yo creo que para sí, por aquí se sube para allá, para el María Auxiliadora. Vamos a ver, vamos a subir por aquí, a ver. Gente, ya aquí arriba, esto es, yo creo que es María Auxiliadora, no, todavía, esto es Guachupita todavía. Sí, esto es Guachupita todavía, pero estamos cerca ya de... Yo creo que esto es lo último de Guachupita ya. Este es el último pedazo. Come on.
otro bloque, mi gente, hay otro bloque. Por aquí, este bloque de Guachupita. Sí, este bloquecito aquí de Guachupita. Ahí están los edificios. Los edificios son de Guachupita. Bueno, mi gente, ya hasta aquí llegamos. Y el recorrido fue hasta aquí porque no es muy grande. A veces los recorridos, uno dura más en los recorridos, usted sabe, porque uno quiere hacerlo bien, hacerlo al paso, no corriendo. Usted sabe, para que la gente pueda ver bien lo que son los barrios y esas cosas, que puedan ver el público, con nosotros nos metemos. Y también se hace lento también por los policías acotados, que hay muchos policías acotados, muchos badenes y muchos hoyos también. Ustedes saben cómo ven los barrios, algunos barrios, la mayoría. Pero ya hasta aquí llegamos. Esperemos que me le den mucho like, mi gente, mucho like a este video y comenten sobre el video, qué les pareció el video, si estuvo bueno el recorrido. Y esa cosa, porque muchas personas quieren conocer los barrios de aquí de Santo Domingo, mi gente, de aquí de República Dominicana. Así que ya ustedes saben, se me cuidan mucho, muchas bendiciones y como siempre, para adelante y con Dios, siempre activo.